Amo al Señor, Queridos hermanos y hermanas que nos congregamos en este quinto domingo de Cuaresma, ya a una semana, a 8 días de iniciar esta gran Semana Santa. El trido. Los invito para que escuchemos esa voz que hoy confirma la mesianidad de nuestro Cristo en el Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, en un momento de silencio los invito para que le pidamos perdón al Señor con humildad y confianza de todos nuestros pecados. Arrepentidos decimos, yo confieso a Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado de pensamiento, palabras, obras, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande. Por eso ruego hasta por este tiempo, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, por mí, ante Dios. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo por la sal. Con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina por contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Primera lectura del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor. ¿En qué haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva? ¿No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto? Ellos rompieron mi alianza. Y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos. Cuando yo les perdone sus culpas
y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Cree en mí, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Cree en mí, corazón puro. Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén mi alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos, y volverán a ti los pecadores. Cree en mí, Señor, un corazón puro. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti. Maestra, ¿se gusta leer la aclamación, por favor? El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto.
El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues, precisamente para esto, para esta hora he venido. Padre, dale la gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificar. Entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, uno decía que había sido un trueno, otros que le había hablado una vez. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por usted. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los invito para que, como el rocío de la mañana que empapa la tierra, permitamos y dejemos que esta palabra de Dios que a través de la primera lectura del Santo Evangelio empape nuestra mente y nuestro corazón. Y quisiera invitar al Padre Chuy igual, nos quiere agregar parte de la reflexión dándole la palabra. Meditemos en un momento de silencio. Queridos hermanos, nos encontramos ya en el quinto domingo de Cuaresma, ya el último domingo de este tiempo de 40 días de oración, ayuno y penitencia. Algunos teólogos o estudiosos cierran la Cuaresma con el Domingo de Ramos, otros la prolongan hasta el Tríduo Pascual. Pues yo siento que es cuestión pastoral, ¿verdad? De cómo cada comunidad entiende esta dinámica de preparación de 40 días de oración, ayuno y penitencia desde el miércoles de ceniza. Sin duda alguna que la pedagogía catequética sabia de nuestra iglesia ha diseñado este tiempo como un tiempo de preparación, de hacer un alto en el que podamos reconsiderar nuestro estar en el mundo como iglesia militante, como cristianos, como creyentes. En el mundo todos sabemos que hay un sinfín de confesiones religiosas, ¿sí? En donde Dios nuestro Señor, a través de las semillas del verbo, va tocando los corazones y nos va atrayendo hacia sí a través de los diversos caminos. Bendito Dios que hemos superado la etapa medieval en la que se afirmaba que fuera de la iglesia no hay salvación. Hoy por hoy, la iglesia ha comprendido en su reflexión teológica y pastoral que somos instrumentos, somos medios de esta acción, que si a mí me tocó nacer, crecer, aprender en esta comunidad de fe, bendito sea Dios, que me dio la oportunidad de nacer en el seno de una familia cristiana y que me ha heredado esta fe y de la cual yo, en libertad, hoy acojo y cultivo y alimento a través de los sacramentos. Pero no por ello quiere decir que todos los demás sean, pues, mis enemigos o los indiferentes o protestantes. El Papa Francisco nos invita precisamente a mirar ya a los hermanos no como aquellos excluidos, sino que el Papa Francisco, de manera muy inteligente y respetuosa, le llama descartados. ¿Por qué tenemos que descartar o hacer a un lado a aquellos que no confiesan nuestra fe? Al contrario, son nuestros hermanos en la fe. Por eso este griego se acerca buscando a Jesús, ¿sí? Queriendo conocer este mensaje salvífico de Jesús. Y Jesús se deja encontrar por este griego que lo busca, y Andrés
y su hermano Felipe, que son los medios. ¿Cuántos Andrés y Felipe ocupa hoy nuestra iglesia para acercar a la luz, a la verdad, a muchos hermanos que, como este griego, buscan con nosotros? Por eso Jesús nos recuerda hoy, como decía hace unos momentos en la reflexión homilética, la dimensión intrínseca y extrínseca de nuestra fe. ¿Sí? Cuando Jesús nos dice que quien se busca a sí mismo y se ama a sí mismo no es digno del reino de Dios o de la vida eterna. Pero cuando nos quedamos atrapados en esos apegos o en esas posiciones humanas y mundanas que nos atrapan, que nos limitan, ¿sí? Que llegue la invitación del Señor a ir más allá de nuestra mismidad, ¿sí? Sin perder de vista esta dimensión intrínseca, alimentar nuestra fe y que nuestra mismidad se vea fortalecida por ese amor a uno mismo y amor al prójimo, pero sin quedarnos atrapados. No por algo, la voz que se escucha que dice, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Son glorificados aquellos que desde la libertad plena de los hijos de Dios vivimos la cercanía con el Señor, vivimos la cercanía con el Maestro, bueno, y amigo. Yo los invito, queridos hermanos, para que en esta Semana Santa nos demos la oportunidad de vivir la cercanía del Trío Pascual y poder disfrutar también este evento glorioso de la resurrección, que todavía sigue siendo necedad para los griegos y escándalo para los indiferentes. Que la cruz de Jesús, que es el camino más cercano de la tierra al cielo, nos concede la gracia, hermanos, de abrazarle en todos los sentidos. Aun cuando estemos bien, como cuando no estemos tan bien, como se dice en la fórmula del matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, abrazar esta cruz de Jesús. Así sea, hermano. Invito al padre Chuy, si quiere agregar algo al respecto, lo escuchamos. ¿A qué? La que siempre lleva. ¿A qué? Así sea, padre Chuy. Así sea. Queridos hermanos, como bien nos comenta el padre Chuy en este momento, este es nuestro trabajo diario. Esta es nuestra luz diaria, ¿verdad? Vivir en esa sintonía de estar en esa gracia de Dios. Y si bien es cierto que la tentación constantemente nos asola, nos acecha, pues es como esa canción, ¿verdad? Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Como los alcohólicos anónimos, un día a la vez, un día, un paso a la vez, se va creciendo en gracia y santidad. Los grandes santos, hermanos, no se hicieron de la noche a la mañana. Todos estamos llamados a la santidad. Y el verdadero espíritu de la santidad consiste precisamente
en esta constante caminar, en ese constante avanzar, para no decirlo como lucha, porque luego cuando siento que cuando uso la palabra lucha, como que nos cansa, nos vence, ¿verdad? Mejor veámoslo como un caminar, que no nos quedemos estancados como el agua que se estanca, se echa a perder, sino que avancemos, que caminemos. Si nos caemos, pues tengamos la gracia de levantarnos. Esa es la verdadera vida cristiana, no la de los que creen que caminan en pétalos de rosa y que no nos pasa nada. Creo que ese tipo de fe cristiana no es la que nos invita el Señor. Él mismo nos los mostró en su trío Pascua. Pues que el Señor nos dé su gracia para vivirlo esta próxima semana, pronta a celebrar. Así sea, hermanos. Los invito para que juntos recemos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Dios del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado de la misma naturaleza del Padre, todo fue que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Poderoso. Y de nuevo, muertos y su reino. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Que procede del Padre, el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben a la gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso en un solo bautismo para el perdón de los pecados. Creo en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Le voy a pedir a aquellos hermanos que tienen su misal anual, ahí vienen las mismas peticiones que voy a leer. Me apoyen, por favor, leyendo cada uno una petición. Por favor. Oremos a Cristo, que obediente al Padre por medio de su pasión, muerte y resurrección, nos devolvió la gracia que habíamos perdido por el pecado, y pidámosle que nos ayude a ser dóciles a la voz del Espíritu, que nos mueva el servicio de nuestros hermanos. Todos, digamos, con fe. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Oremos por los ministros de la Iglesia que han entregado su vida todo al servicio de los hermanos y a la predicación del reino de Dios, y que nosotros estemos atentos a sus enseñanzas. Roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escúchanos. Oremos por todos los pueblos del mundo, especialmente por aquellos que padecen los efectos de la guerra, las hambrunas y la escasez de oportunidades para realizar una vida digna. Roguemos al Señor. Padre, escucha. Oremos por los gobernantes, para que no abandonen a su pueblo trabajando únicamente en favor de unos cuantos, y para que nosotros seamos ciudadanos responsables en el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Oremos por nuestros abuelos, padres y parientes que nos transmitieron la fe, para que su ejemplo nosotros nos veamos animados a hacer la vida todas las enseñanzas que Cristo nos da. Roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Quiero pedir al Señor de manera particular por la comunidad ministrar y las intenciones de cada uno de sus miembros, para que el Señor bendiga esta obra y la haga cada vez más fecunda, haciéndola crecer entre
nuestros hermanos que la formamos y por aquellos que pronto se han de integrar a nuestra comunidad, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Si alguien gusta externar una petición, lo escuchamos. Por esta Semana Santa en que van a salir muchos a misionar, te los ponemos, Padre, en tus manos. Que esta pandemia nos enseñe también a ser como esos discípulos de Jesús, preguntarles que venían de lejos, que querían conocerte, Señor. Te los ponemos en tu mano a la iglesia. Oremos. Padre, escúchanos. Escúchanos. Escúchanos, Padre, no nos dejes solos en las dificultades de la vida presente. Te pedimos la asistencia del Espíritu Santo para guiarnos espacios y así abundar en frutos de santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea, Señor, el vino que tú nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos a quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la Montaña Santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamemos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo. Señor del universo, lleno de salvación.
si la tierra fuera, no sería. Hosanna, el cielo, bendito en el nombre del Señor, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, sangrando sobre ellos tu espíritu, para que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Señor mío y Dios mío, gloríame con tu sangre y aumenta mi fe. Amén, Jesús. Gloria, aleluya, alabanza, gloria a ti, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos y proclamamos tu resurrección. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, Gerardo de Jesús, en Plasencia, Lauro Macías, Roberto Madrigal, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Ten presentes, además, a todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Apiádate de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad durante los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la venida gloriosa de nuestro Salvador Cristo. Tuyo es el reino, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vale, Señor, esté siempre como hermanos en Cristo, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La cena del Señor. Señor, yo no el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitar si alguien dirige la oración de la comunión, por favor, que nos aporte. De la comunión espiritual. Jesús y Señor mío, creo con firmeza fe que estás realmente presente en el augusto sacramento del altar. Dios mío, qué feliz sería yo si pudiera recibirte en mi corazón. Espero, Señor, que vengas a él y los llenes de tu gracia. Te amo, dulcísimo Jesús mío. Siento no haberme amado siempre. Ojalá nunca te hubiera agraviado ni ofendido. Dulcísimo Jesús de mi corazón, deseo recibirte en mi pobre morada. Amén. Amén. Pan transformado el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dijo que tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo Eucaristía, viene a liberar. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, gloria amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Alma de Cristo, santifícame. Santifícame. Cuerpo de Cristo, salva. Sálvame.
sangre de Cristo, embriaga, agua del costado de Cristo, lava, pasión de Cristo, confórtame. Oye, dentro de tus cajas, escóndeme. Que me aparte de ti. Del maldito enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, aunque cuando sea la oportunidad, que por los siglos de Dios. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, podamos contemplar tu cuerpo y sangre que acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Ahí donde están, los invito para que inclinen tantito su rostro para recibir la bendición del pueblo. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo los mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Nos despedimos.